Continuamos en directo en Cantabria por la mañana recta final del programa, un programa, ya saben, dedicado a la nutrición y al, al deporte. Ya está con nosotros nuestro compañero Pedro García. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Además, muy bien acompañado porque le vamos a dar a los espectadores, si no lo sabían, una noticia. Muy importante, con una invitada que ya ha estado con nosotros. Así es, con África Álvarez, es la directora del Centro de Grados Deportivos, y en lo que refiere a nosotros, en cuanto al evento que estamos ya en periodo de espera, la vaca gigante, pues hemos tenido un reconocimiento, que mejor que ella no lo va a explicar nadie, y es un orgullo y pues, pues, pues que nos cuente un poco todo. África, muy buenos días, bienvenida a Cantabria por la mañana. Efectivamente, nos vas a desgranar, nos vas a dar todos los detalles de ese certificado que se le acaba de otorgar al campeonato de la vaca gigante. Pero antes, yo creo que nos tienes que ir contando, Pedro, porque la vaca está a punto de mugir. Así es, mismamente, mañana la gente, los cántabros, santanderinos que estén cerca y si se acercan hacia la zona del Bocal, a los acantilados, van a ver olas grandes. Mañana va a ser un día espectacular. Nosotros no estamos engrasando, tenemos todo preparado, estamos previstos para cuando podamos activar esa alerta, pero sobre todo a todos los aficionados y gente que esté cerca de Santander y tenga un rato y mañana quiera ver olas grandes. Mañana va a ser un día de los que realmente podría ser competición, es un día que va a estar bonito, grande, a ver si se pueden meter los surfistas porque realmente en estas condiciones tienes que tener ya todo el equipo de seguridad. Nosotros del equipo de seguridad lo reservamos para el día del campeonato. ...y no van a ser condiciones fáciles... ...yo sobre todo animo al público... a ...que vaya mañana a esa zona... ...a ver lo que son las olas en la zona del Bocal... ...que tenemos olas de 8 metros... ...aquí cerca, 5 minutos del centro de la ciudad". Un campeonato que como ya saben... ...todos los espectadores necesitamos... ...entre 6 y 8 metros para que pueda celebrarse... ...periodo de espera activado... ...¿cómo van todos los preparativos?... ...porque digamos que el océano ya se está preparando... ...para lo que va a venir... Así es, ahora mismo estamos a falta de que en el BOC en, salga pues a, a nivel público lo que va a ser la ocupación terrestre del campeonato. En cuanto eso salga público, pasen 15 días, esperamos ya recibir ese visto bueno de todas las autoridades pertinentes y poder ya activar la alerta. Nosotros estamos ya pues en ese proceso, estamos preparados. Uh -huh. De hecho, podríamos hacer mismamente mañana el campeonato, hubiéramos tenido 5 días de margen para organizarlo Y nosotros estamos ya eh, prevenidos y estamos ya en capacidad de hacerlo, esperando un poco, con muchas ganas y poder llegar a muy buenas épocas. Estamos hablando de que el otoño están viniendo, estamos en contacto con el señor Arteche de la EMED continuamente, con el Instituto Oceanográfico también y con dos meteorólogos particulares que siguen las borrascas y las van monitorizando. Estamos teniendo un otoño con mucha borrasca. Después de cada borrasca están viniendo unas buenas marejadas con unos periodos altos de mar, o sea que estamos teniendo un otoño activo. Cruzamos los dedos y esperamos que se alargue noviembre y diciembre y en este otoño poder lanzar la, la prueba. Un campeonato que este año como novedad, bueno, ahora están viendo imágenes los espectadores de lo que se nos va a venir próximamente, como decimos Pedro, un campeonato que este año, entre otras cosas como novedad, eh, puede celebrarse cualquier día de la semana. Sí, ahí tuvimos un trabajo bastante arduo con patrocinadores y marcas. La verdad es que para todos nos interesa que el campeonato pudiera ser un fin de semana, más público, más gente que no trabaje, que pueda acercarse en directo a ver la prueba, pero aquí hay que coger la ola grande. La ola grande sí. lo mismo puede venir un martes que puede venir un sábado y no vamos a desaprovechar la ocasión. Así que es una de las cosas que se ha trabajado con las marcas y patrocinadores, sobre todo que les interesa que su marca se vea reflejada en directo allí ante 10.000 personas pero han comprendido que hoy en día, no solamente el directo, sino también que en las redes, las publicaciones, los medios, va a tener mucha más trascendencia esa ola de 8 metros y es un martes, que a lo mejor tener que hacerla un sábado con 5 metros, que estaríamos escaseando. Nosotros desde la organización no vamos a arriesgar, vamos a intentar coger el día más grande posible y en las condiciones más seguras y vamos a hacer el campeonato ya sea un martes o un sábado. Un campeonato que ya es conocido no solo a nivel nacional sino internacional y a este reconocimiento se le suma ahora un nuevo certificado África, en concreto de qué, en qué consiste, qué supone. Bueno, pues la vaca ha recibido el sello calidad deportiva, en este caso es el, el que está destinado a reconocer los eventos de calidad, eventos deportivos, competiciones, que tienen además... Eh, unos filtros muy importantes porque requiere no solo de, de cumplir con unas exigencias técnicas y con unas exigencias deportivas, sino con, con tener un equipo de calidad. Hablamos del equipo humano, se le da un grandísimo valor añadido a la apuesta por los valores deportivos, al apoyo a las buenas prácticas y sobre todo al impulso de, la, de los equipos que sin un ánimo de lucro empiezan a impulsar y a dedicar tiempo y dinero a todas estas iniciativas. La vaca es muy particular, es, es, es única. Sí. Es una competición única que nace de, de una base muy humilde, muy sencilla y que tiene una proyección internacional. La evolución de la vaca ha sido exponencial. El apoyo eh, y el reconocimiento no solo desde el Instituto Internacional de Excelencia, también lo es a la par desde la Federación Española de Surfing. Este año más concretamente, Campeonato de España de, de Olas Grandes. Reúne todos los requisitos. El perfil humano es ejemplar. A la cabeza Pedro es, es un perfil 100% ejemplar. Eh, la réplica sería perfecta. Uh -huh. Y a nivel técnico, a nivel de entorno, de respeto de condiciones, de innovación deportiva, de desarrollo, incluso de captación de talentos. Es, es un sello, sin lugar a duda, 100% merecido y en la escala más alta, el sello de calidad deportiva. ¿Cómo ha sido ese proceso de certificación? Porque efectivamente eh, nosotros desde el otro lado lo vemos como les han dado un sello, pero detrás efectivamente hay muchísimos requisitos, muchísimos meses de estudio analizando al detalle, imagino, un campeonato como es la vaca gigante para finalmente otorgarle este sello. Se hace un análisis previo del campeonato con la dirección de la prueba, ¿no? En principio hablamos de qué es la prueba y en qué consiste. Luego se rellenan una serie de formularios habituales y luego se presta mucha atención por el equipo, digamos, de auditoría, por el equipo de calidad deportiva, ya en ese back office de qué es la vaca, por dónde se mueve, cómo se mueven medios, qué es lo que opina la gente de la vaca, cuáles son los resultados de las competiciones. ¿Cuáles son las prioridades de la gente que organiza la vaca? Si el objetivo es 100% económico de difusión de los valores deportivos, ¿cuál es la consecuencia que deja en el entorno en el que se desarrolla la prueba? O sea, son muchísimos indicadores, que eso lo lleva a cabo un equipo de profesionales, que se testan mucho con la opinión y con la respuesta de la ciudadanía, tanto la participante como la, la vinculada, y, y sobre el foco de influencia, que es en este caso el ámbito deportivo. Y una vez superadas todas esas pruebas, uh -huh. que yo sí, como directora, puedo decir desde un primer momento: pues sí, la vaca tiene el sello de calidad deportiva, si sí, eso lo puedo decir <laughs> yo de primeras, pero luego hay un equipo detrás que se encarga de testar todo esto y, y vamos, no ha habido ningún problema. Es una prueba que lo, lo cumple casi todo, o sea, es ejemplar. Desde el instituto, ¿en qué momentos fijáis en un campeonato como La Vaca Gigante? Bueno, La Vaca es, mm, es un evento de casa, vamos a decir. Que el Instituto Internacional de Excelencia Deportiva, aunque tiene un marco internacional, está formado por gente de Cantabria. Yo sí. soy aquí, mi equipo pues es de Es importante que lo digamos a África porque sí, sí. mucha gente no lo sabe. El Instituto Internacional de Excelencia, el International Sport Institute, nace en Cantabria, es marca Cantabria. Muchos de Cantabria no lo saben, pero es quien implanta el primer estándar de, de evolución deportiva en, en España y en Europa y, y es un programa innovador a nivel internacional. El sello de calidad deportiva, como calidad deportiva sello vinculado a federaciones y a la familia deportiva también es el único. Y, y, la, y al nivel de federaciones, el surfing es una federación de casa. O sea, hay federaciones que tienen una afinidad, pues porque muchos de los que estamos dentro de las, de las entidades practicamos ese deporte. Y en este caso el surfing, pues las personas que forman parte de la Comisión Nacional de Surfing también son de Cantabria. Me vais a perdonar porque tengo un gripazo. Está todo el mundo malo, África. Son de Cantabria, Ricardo Bilbao, Pedro, Estacapios. Hay mucha gente, Oscar García. Hay mucha gente que está aquí en Cantabria y que la vaca ha sido un evento conocido por todos desde el primer momento, ¿no? Sé que es cierto que todo el estudio y todo el análisis se hace desde una perspectiva totalmente desvinculada de lo emocional, uh -huh. pero que en el marco la vaca la hemos conocido siempre. Nos hemos acercado mucho a ella. Desde la última reunión que tuvimos Pedro y yo, que fue con motivo además de estar aquí en el programa, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo el proceso de auditoría y de, y de entrega del sello. Un sello que, digamos, eh, tiene una duración, una validez en el tiempo, es un sello eh, que hay que renovar eh, anualmente, ¿cómo es el funcionamiento? Es un sello que no va por, por condición de solicitud, no se puede solicitar el sello, sí que se puede proponer un sello pero no va por una solicitud no es algo que tenga ningún coste económico no uh -huh. tiene absolutamente nada que ver con eso no es un sello eh, de la ISO vale estamos hablando de que es un reconocimiento que se da ¿Qué tiene que surgir primero tiene que llamar la atención cuando algo ya está llamando la atención pues ya requiere no y luego tiene que tener una continuidad es muy importante el sello no tiene por sí un año se le da y se le otorgan este año pero lógicamente Sigue con la prueba siempre y cuando la prueba sigue manteniendo todas esas virtudes. Y en este caso sabemos y creemos que, que va a seguir con ello, ¿no? Adelante, va a crecer incluso bastante más. Creo que hay que darle muchísimo valor aquí en la tierra, en Cantabria, hay que darle muchísimo valor a la vaca, gigante, porque no somos conscientes de lo que tenemos. Es algo realmente muy grande y hay que darle valor, mucho valor. Entonces, nosotros, por supuesto, se lo damos. Se lo reconocemos e intentaremos estar de la mano de esta magnífica prueba para lo que pudiéramos colaborar y ayudar en todo lo que sea necesario. Pedro, una muestra más ¿no? de los que conocemos ...la vaca desde hace tantos años... ...conocemos a Pedro... Eh, ...sabemos y yo siempre se lo digo... ...doy fe de, del trabajo... Eh, ...que ya no es a diario... ...es al minuto que tiene Pedro... ...y todo su equipo para que la vaca gigante... ...sea una realidad, un evento... Eh, ...a nivel internacional... ...porque tenemos que darle valor... ...tenemos que dar valor a lo que tenemos en casa... ...que no nos tenemos que ir... Eh, ...ni a California ni a ningún sitio... ...para ver un evento de este tipo... ...con un sello así un sello de calidad imagino que todavía más orgullosos de, claro, del trabajo, por, Pedro. Por nuestra parte a agradecer a África y a su equipo porque es, lo que decíamos fuera micrófono es un reconocimiento que es lo que es un motor para toda la gente que está trabajando y colaborando y tirando de la prueba adelante que no es muchas veces reconocido, al revés son muchas más los problemas uh -huh. que, las, que las cosas bonitas pero es un reconocimiento que a todos les hace ilusión entonces es un motivo de alegría más para seguir trabajando luchando y demostrando de que ...como bien dice África, creemos que con un poco de, de suerte... ...se puede llegar más lejos, nuestro objetivo... ...en esta prueba es dar a conocer el surf cántabro y el nacional... ...tenemos una comunidad que vende surf al exterior... ...una referencia turística y queremos que el turismo y el deporte... ...en una comunidad como Cantabria tienen que ir de la mano... ...y creemos que el surf es un vehículo conductor... ...que está trayendo mucho público a nuestra región... ...está creando mucha riqueza y queremos que la vaca... ...pues sea como ese vehículo que ponga su granito, vehículo conductor... ...y en el exterior, pues oiga, Santander y Cantabria... ...a través del sur, que son nuestros deportes preferidos... ...y los que practicamos, para nosotros es un orgullo... ...cuando medios nacionales sacan la prueba... ...y un orgullo pues tener este sello... ...que es un reconocimiento y lo que nos hace seguir adelante... ...si no muchas veces ya hubiéramos dicho hasta aquí. <risa> <Claro>. <risa> bueno, pues es un orgullo Pedro también en Cantabria... ...por la mañana que vengas cada jueves... ...poder hablar eh, de la vaca gigante, poder hablar de la prueba... Hablar de todo en general, porque en serio, insisto, el trabajo que hace este equipo es es bestial. Pedro, muchísimas gracias. gracias. No sé si el jueves que viene tendremos muchas novedades de La Vaca, que habrá pasado de aquí al próximo jueves. Veremos, ¿no? A ver qué <laughs> tendremos. También hay de nieve, que se nos ha olvidado la nieve. La nieve, que la nieve. Alto campo con una apertura histórica, lo quería decir. Sí, sí, sí que también aquí es otra de las cosas que en Cantabria nosotros llevamos muchos años la fusión, machacando ya va a nada. con ello la montaña y la mar a menos de una hora, vivimos en una región única, espectacular, no nos lo creemos muchas sí, veces, no pero, es, pero es un ejemplo y, y que hay que reconocer el gran trabajo que los responsables de la estación para poner en marcha la estación, un 1 de noviembre, una apertura histórica que yo creo que sobran las palabras, Ahí hay que quitarse del sombrero y igual que muchas veces se les da palos hay que reconocer uh -huh. Que es una gran noticia que la estación haya estado con el detrero de estación abierta. Ahora esperar que nieve, yo creo que va a ser un buen invierno, esperamos tener nieve y poder celebrar la, la vaca. Bueno, seguiremos hablando de nieve, seguiremos hablando del surf, de la vaca y todo cada jueves con Pedro García África. Muchísimas gracias, gracias por volver a Cantabria por la mañana y muchísimas gracias por esa gran labor que hacéis desde el Instituto de reconocer a pruebas como la vaca gigante. Ha sido un placer que hayas Muy vuelto. Bien. Pedro, el próximo jueves te esperamos. Bueno, y a todos ustedes, mañana más y mejor a partir de las doce y media del mediodía.